Bueno, esto se llama hacer un programa a pedido. Verónica Castañeda me dijo, Capel, vos estás embarazada, empezá ya a prevenir el tema de la conducción, dónde vas a llevar a la criatura. Y la verdad que me di cuenta que estaba muy desinformada y que a veces uno va a un local que no es especialista y no te saben decir exactamente la importancia que tiene el asiento, cómo se coloca, para qué tiempo va cada uno. Exactamente. Hay asesores. Pero claro, hay asesores y lo que pasa acá, vos hablás de los locales, pero también los lugares donde, bueno, los sanatorios. Hay lugares en el mundo donde no te dejan salir del sanatorio si vos no tenés el lugar, la sillita, el huevito, se le dice de manera ordinaria, correspondiente, para trasladar al bebé. Así que acá tenemos a los especialistas que nos van a explicar todo. Estamos con Axel y con Pablo. Obviamente asesor en todo lo que tiene que ver con la seguridad vial y infantil. Seguridad vial infantil. Y creciendo que, bueno, obviamente es una marca que siempre tiene el compromiso de informar a la gente, a las madres primerizas, cómo viajar seguro. Exacto. Y nos han traído cosas, Vero. Bueno, sí, nos van a explicar cuál es la primer sillita, el primer, ¿cómo se llama primero esto? Huevito, sillita, le decimos huevito. Se le dice huevito. Sí. Se llama butaquita y es como vos decís, en muchas clínicas no te permiten salir sin una butaquita, que vendría a ser esto, ¿viste? Cuando hablamos de huevito, a veces se refiere a aquello que viene ya con el carrito. Muchas veces venden el carrito con el huevito, es decir, para trasladarlo al auto. Pero uno lo puede comprar individual. Claro, sí. En realidad, lo práctico de la butaquita es que va en el cochecito y se lo retira del cochecito y también lo podés poner en el auto. Eso. Acércate, por favor, Pablo. Dale. Y mostrar las particularidades que tiene a cámara. Bueno, esta es la famosa butaquita que va siempre mirando para atrás, ¿viste? O sea, espalda con espalda, en el sentido mirando al baúl, ¿sí? La butaquita no solo sirve solo para transportar, sino también te puede servir de mecedor o de porta bebé. Esto, o sea, así solamente puede ir en el auto pasándole un cinturón por atrás y otro por adelante. Es igual, ¿okay?, de seguro que encastrado en el soporte ese. A eso iba. Hay dos tipos de base. Hay una base que te da más practicidad o comodidad, se puede decir, que ya queda sujeta con el cinturón y uno lo único que hace es colocarla. Después hay otro tipo de anclaje que se llama ISOFIX, que vendría a ser, lo traen más que nada los autos nuevos o los de semigama o alta gama, que es un sistema de anclaje que traen unas grampas entre el asiento y el respaldo. Son unas grampas que va agarrado esto al esqueleto del auto, al chasis. ¿Estás hablando de comodidad o de practicidad? No, ahora estoy hablando de comodidad, practicidad y seguridad. Ah, también seguridad. Más seguridad. El sistema ISOFIX es más seguro todavía, porque va agarrado al esqueleto del auto. Muy bien. ¿Esa es toda una estructura que se puede mantener hasta qué tiempo? Esto, sugerido, es hasta los 9 kilos. 9, 11 kilos. Pero uno nunca termina llegando hasta los 9 kilos. O sea, hasta el año tendría que estar la criatura o el niño mirando hacia atrás. ¿Ok? Pero ahí, o sea, por el tema del tamaño, capaz que no terminan, o sea, es muy grande, pasa a ser muy grande y no entra acá. En los tiempos que corren también, Verónica, hay que decir que cuando un padre o una madre compra este tipo de elementos, trata de cubrir la mayor cantidad de tiempo, si pudiera ser de 0 a 30 kilos. Sí, bueno, no, pero viene mucho más fragmentado. Es muy importante lo que estás diciendo, es la cantidad de kilos lo importante y no la edad del bebé, porque es lo que tenemos que tener en cuenta. En realidad se pone en sentido contrario del que circulan los vehículos por una cuestión de seguridad, ¿no? Para que el bebé mire otra cosa. Sí, en realidad se pone dado vuelta porque cuando vos llevas, a ver, todo lo que se mueve en un vehículo hacia adelante, si el auto va a 60 kilómetros por hora, va hacia adelante a 60 kilómetros por hora todo lo que esté. El nene tiene una cabecita demasiado grande proporcionalmente al cuerpo y tiene la musculatura cervical muy poco desarrollada. Entonces, si yo frena a papá de golpe, el nene va mirando hacia adelante, la cabecita hace este movimiento y se cae y ya nos quedamos sin bebé. Exacto, Axel. O sea, no estamos hablando de un accidente, simplemente una forma normal de manejo. Una frenada brusca en una avenida. Entonces, ahí es cuando vos das vuelta al bebé, llevas al nene de espalda y el nene, cuando papá frena, ¿qué hace? Este movimiento. Y ya está. El respaldo sirve para eso, por eso vas a ver que el huevito está mucho más inclinado que la butaca de grupo 1, que ahora te va a mostrar seguramente, donde ya el bebé ya va hacia adelante, ya. Vos le preguntabas recién hasta cuándo. En realidad tiene que, se mide por la altura, no por el peso ni por el kilo, es por la altura. Tenemos que tener en cuenta que el cinturón de seguridad del vehículo está preparado para un adulto de 1,5 metros, no para un adulto de, porque una nena muchas veces es más
chiquita y cumple los años antes, después que el varón, digo, el varón desarrolla el cuerpo mucho. Es importante dónde va colocado el cinturón y en todo caso el arnés, cómo lo resguarda, si en la sillita, en el huevito o más adelante cuando es más adulto. Tal cual, cuando va a pasar al de grupo 1, vos vas a ver que, yo me cruzo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya vas a ver que te encontrás con este tipo de cinturones, es decir, vos pones la silla, pones al nene, pones el cinturón de seguridad. Él recién te hacía referencia al ISOFIX. El ISOFIX es un elemento europeo, es una norma ISO europea. En los vehículos de alta gama vienen preparados con una hembra en el auto. Entonces vos agarras la sillita, el macho viene en la propia sillita, clic. Igual me hablas algo de que no existe hoy acá. Existe acá, lo que pasa es que claro, tenés que tener mucho dinero para comprarte un auto de alta gama y después una sillita de ese tipo. Vayamos de a poquito. Si vamos al vehículo. Estamos saltando de lo que alguna vez vos dijiste, Vero, no sea mala madre, no lleve a su hijo, a su bebé en brazos. No, por favor. Estamos saltando de eso a ofrecer mayor seguridad. Ya tenemos en cuenta que el lugar más seguro para trasladar a un menor es el vehículo del medio y atrás, pero esto no quiere decir que si la mamá va atrás con el bebé en brazos lo va a proteger de la manera que lo protege una silla. Lo que no tenemos en Argentina es esto regulado como norma obligatoria. Sí. Lamentablemente. ¿Qué quiere decir? ¿Los que se fabrican en la Argentina? No, sí, se fabrican en la Argentina. No tienen homologación. No tienen homologación. Es algo que acá, la verdad, que estamos atrasadísimos y que debería ser así. Deberían exigirte a vos, mamá, cuando salís con tu bebé del sanatorio, que tengas por lo menos el primero. Vayamos con el segundo ejemplo. Ok. O sea, pasada la etapa de que el bebé mira para atrás, cuando ya se empieza a incorporar, ¿no? Lo sugerido son una butaca que todavía siga teniendo reclinación, que vaya desde el año, vendría a ser, porque vendría a ser algo universal. Desde los 9 kilos, lo asocian con un año. Bien, bien, ¿okay? Buen dato. Llegado al año, ya puede ir mirando para adelante. No a los 9 kilos. Los 9 kilos es relativo. O sea, al año tendría que ser por un tema de, no tanto sino la altura o el peso, sino la posición del cuello, ¿viste? Ah, muy bien. Porque si vos lo llevas mirando para adelante y cuando todavía no tiene firme el cuellito, podés frenar de golpe, como él hablaba, y un latigazo, como es un latigazo, le puede romper el cuello. ¿En el medio o en el costado? A los costados, pero desactivado el sistema de airbag. ¿Se entiende eso? El asiento delantero. Exacto. Y no todas las butacas están preparadas para eso. Exactamente. En Europa, vos cuando te compras una sillita con ISOFIX, vos conectás en líneas generales la silla y automáticamente, una vez que ancla la sillita, se desactiva el airbag. Cuando estamos hablando de asientos delanteros. No se recomienda llevar todo tipo de butaca en asiento delantero. De hecho, el huevito, si vos lo llevas en el asiento delantero y el vehículo tiene airbag, vos calculá que el recorrido del airbag, lo que es una bolsa de aire que va a explotar a 300 kilómetros por hora, y si el nene tiene la cabecita ahí, te tenés nada, te desarma. Bien, 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 bien. Tal cual. Seguimos luchando por la vida de estos chicos que están a resguardo gracias a esta silla. Exactamente. Bueno, acá estamos hablando de una de las mejores marcas, para mí, la mejor marca del mundo, que es Britax, ¿sí? Te paso a explicar por qué. Primero que tiene una estructura toda de acero, cuando la mayoría son de plástico. Tiene un sistema de celdas que es como, tiene una forma de un panal de abejas. Quiere decir que esto, en caso de un impacto, esto se quiebra y absorbe el golpe. ¿Ok? Tiene cámaras antiimpacto a los costados. Después tiene reclinación, porque todavía cuando se está incorporando, si va muy derecho, 90 grados, es como se le puede ir el cuellito todavía para adelante. Obviamente, se queda dormido en el auto, ¿no? Después tiene triple costura. ¿Qué quiere decir la triple costura? Hablando como para que se entienda. Si vos te caes de una copa de un árbol y hay tres ramas, capaz que la última rama vas amortiguando y en la última rama te salvás, se podría decir. Bien, entiendo. ¿Se entiende? Los tiempos, sigamos hablando de las edades y los tiempos. Esto sugerido es hasta los 3 años, 3 años y medio. Después, cuando ya está el bebé ya niño incorporado, se pasa a esto que vendría a ser un booster. Esto es un booster. Que también, lo que no dije de esta butaca, que es lo mismo que esta, que es excelente, ¿por qué? Porque lo que tiene acá es un material que es el polietileno de los cascos de las motos. Y es un plástico virgen, o sea, no reciclable. Este material es lo mejor, lo usan los cascos de las motos de alta gama, o sea, es lo mejor que existe en seguridad. Ambas también tienen sistema de latch, o sea, para eso que decía, las grampas, que él se refería a hembras, para que vaya agarrado al esqueleto de tu auto, ¿no? Y esto, a medida que va creciendo, va acompañando todo el crecimiento del bebé. ¿Sí? Todo el crecimiento, y esto es sugerido, cuanto más puedas acompañar la seguridad al bebé o al niño, esto, o sea, es hasta los 45 kilos. ¿Puedo saltar del huevito a ese? No. No. Así que, si uno quiere hacer las cosas bien y no quemar ninguna etapa,
lo que más conviene es pasar del huevito, en este caso de preo, pasar a una butaca, que tenga reclinación. Esto es 90 grados. Esto después el día de mañana le sacás el propio arnés, este arnés que tenemos acá, y usás el cinturón del auto, como para que ya se vaya acostumbrando al cinturón del auto, ¿no? A lo que vendría a ser. Esto es muy importante, porque uno piensa ya que cuando el chico camina o tiene cierta estabilidad para manejarse solo, cierta autonomía, ya puede ir sentado solo en el auto. De ninguna manera. Hay que tenerlo en cuenta, hay que acostumbrarlo además desde bebé, que primero tienen que estar todos atados y después el vehículo arranca. Esto hace también a la costumbre de lo que es la seguridad vial en sí, a lo que después somos adultos, nos sentamos, nos atamos y recién ahí el coche arranca.